cómo comunicar la visión del equipo, la visión del International, correctamente, no solo a nuestras organizaciones. Creo que tendremos que comunicar esta visión a las próximas generaciones y poder dejar un legado de lo que empezó hace 10 años en la casa del doctor Nevárez, junto con un equipo que yo respeto grandemente, un equipo de visionarios, gente como Luis González, Rafaela, Rani Marrero, Iván Rodríguez, que estuvo presente en ese comienzo, donde la visión ellos tuvieron que agarrarla cuando no había nada, no habían productos en el país, todo era en inglés, y el doctor empezó a transmitir una ¿qué? Una visión. Hoy en día, 10 años después, vemos cómo la visión se ha expandido, como fue la convención anterior, llevando la visión al mundo. Y recuerdo que el doctor nos decía que esa convención iba a ser el detonador para llevar la visión al mundo. Un año después, vemos el resultado de eso. 32 países representados aquí por el producto de poder llevar ¿qué? La visión. Creo que la generación que está representada aquí hoy tenemos un gran reto, y es llevar esta visión a cada rincón del mundo, y no solo a cada rincón, a cada ser humano que encontremos, como decía Rocha en estos momentos, cada persona que encontremos tendremos que hablarle de esta visión. Quiero darte 3 cosas para entrar de lleno en el tema. Número 1, son los componentes del sistema. El primer componente es crear el deseo o crear la visión. Una de las cosas que hace el sistema es crear ¿el qué? El deseo o la visión. Número 2, son los 9 pasos de la duplicación. Y los 9 pasos lo que crean es la unión de voluntades. A través de cada paso nos vamos uniendo, nos vamos conectando unos con otros. Y la tercera componente es estrategias para formar la red. Esto es parte de las estrategias. Esto es parte de lo que es la unión de voluntades. El estar juntos aquí 4 días compartiendo, conociéndonos, nos va uniendo. Ahora es interesante porque para nosotros poder hacer una red sólida y estable, lo primero que tenemos que entender que lo más importante dentro de los 3 componentes es el poder crear el deseo o la visión. Es lo único que usted y yo vamos a hacer creativos. Las demás cosas son dadas, pero el deseo o la visión es donde usted y yo nos involucramos para crear. Y esto solamente se logra si podemos ser, vivir y transmitir los valores. Por eso esta mañana nos decían que hay que ser primero, luego hacer y luego ¿qué? Tendremos. Si somos los valores, si vivimos los valores, si los podemos expresar, créanme, podemos levantar organizaciones gigantescas. Porque a nosotros ser los valores, establecemos relaciones sólidas. Y al establecer relaciones sólidas por los valores, entonces ocurre algo que se llama duplicación. Diga conmigo, duplicación. Por eso muchas veces decimos, estoy aplicando los 9 pasos y mi negocio no crece como quiero. Pregúntate hoy, ¿soy los valores? Por eso los líderes más grandes del mundo, Jesucristo para mí, es el líder más impresionante. Él no dijo que diéramos luz. ¿Qué dijo él? Que fuéramos luz. Ser. Y cuando somos, entonces eso se vive. Y al vivirlo, no tenemos que decirlo. Eso somos. Y se transmite eso. Y entonces se crea una relación sólida. Por eso red de mercadeo es tan diferente a los negocios convencionales. Porque si yo fuera un vendedor, yo no necesito establecer una relación sólida con Noel si le voy a vender. Pero el día que yo auspicio a Noel, establezco una relación de por vida. Y para eso es necesario que los valores, la igualdad, el amor, la gratitud. Y entonces establezco una relación de por vida. Estoy haciendo algo y estoy creando algo que algo permanente, de por vida. Y es lo que usted y yo estamos en este negocio, para crear algo permanente. Que el día que usted y yo no estemos aquí, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos continúen la visión. Porque usted y yo creamos algo hoy, en el día de hoy, permanente. Vamos, dígale a alguien, los valores son necesarios. Y así vamos viendo cómo la red se construye, ¿en base a qué? A relaciones. Por eso usted puede ser un experto en el producto, puede ser un experto en los pasos básicos, pero si no sabes convertirte y no te convierte en los valores, tendrás un gran problema para levantar una red sólida. Por eso, dentro de los 3 componentes, el crear el deseo y la visión es vital. Ahora, usted puede tener el deseo y no actuar, pero si tienes la visión, no tienes otra cosa que actuar por tu naturaleza. Hoy venía pensando en Venezuela, ¿dónde está la gente de Venezuela? Y cuando el proyecto empezó en Venezuela, yo pensaba hoy, había meses que Johnny me decía, no hay productos,
un momento dado le quitaron todos los productos, no tenían productos. Y cuando cerró el mes, no habían dólares en el país, las cosas estaban difíciles. Y cuando el negocio cierra, cerraron con un montón de puntos. Y le pregunto, Johnny, si no tenían productos, ¿cómo hicieron el negocio este mes? Y él me dijo, no, nosotros no compramos productos este mes. ¿Y qué hicieron? Todo el mundo vino a la oficina, se calificó. Y dijeron, cuando lleguen los productos, nos los hacen llegar, pero nosotros no podemos pararnos. Tenemos una visión clara y vamos a continuar, y vamos a continuar. Eso se llama visión. Por eso cuando Juan Rosado y cada uno de los líderes que estuvimos presentes, no era el velo y este servidor, empezamos a hablar a Johnny, no le hablamos meramente de productos, le estamos hablando de una visión que podía afectar la vida de miles de personas, la vida de miles de personas en Venezuela. Y fue cuando Johnny capturó la visión en Venezuela. Y aunque no hubieran productos, ellos hacían sus calificaciones porque estaban enfocados en la visión. Diga conmigo, visión. Por eso hoy en día, nos notificaron ayer, uno de los países de mayor crecimiento en el mundo, ¿sabe cuál es? Venezuela. Porque tienen una visión clara. Y cuando hay una visión, nada te puede detener. Cuando hay una visión, automáticamente el deseo se activa y la pasión aparece. ¿Usted cree que su gente actúe? ¿Qué necesitan? La visión. ¿Usted cree que su gente se apasione? ¿Qué necesitan? Una visión. Yo miraba al doctor Nevares todos estos días aquí, cansado y envuelto en todo. ¿Qué lleva el doctor a seguir caminando? ¿Sabe qué se llama? Visión. ¿Qué mantiene a Juan en la calle todavía dando planes? Algo que se llama ¿qué? Visión. Por eso cuando nosotros capturamos la visión, no hay otra. No hay otra opción que actuar. Un día inauguran un parque, una de las atracciones en Disney World. Y cuando inauguran la atracción, uno de los oradores, estaba la esposa de Disney presente, dice, qué triste que hoy Disney no pudiera ver todo lo que estamos creando y estamos inaugurando. Y luego cuando la esposa de Disney le toca hablar, dice, yo quiero aclarar algo al joven anterior. Hoy lo estamos inaugurando porque Disney World lo celebró, porque Disney World lo vio y porque lo pudo disfrutar. Siempre las cosas se ven antes de que ocurran. Y créanme, yo sé, yo le decía ayer al doctor, que yo sé que nosotros vamos a llenar los estadios más grandes en el mundo entero. Vamos a llenar los estadios en Venezuela, en Colombia, en México, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Vamos a llenar todos los estadios. Yo no sé qué se va a hacer internacional en las próximas convenciones, porque vamos a mover miles y miles de personas del mundo entero, porque esto empezó con una visión y la visión continúa. Vamos, dígaselo a alguien, la visión continúa. Ahora es interesante, porque la pasión se activa cuando hay una visión. Se ha dicho muchas veces, por diferentes personas, que todo se levanta y todo cae por el qué, por el liderazgo. Por eso el sistema lo que provoca y desarrolla es qué, líderes. Estamos desarrollando líderes en el campo, porque todo se levanta o todo cae por el liderazgo. Le digo hoy a los líderes cabeza, a los líderes que llevamos tiempo, todo se levanta o todo cae por nosotros. Y nuestra responsabilidad es no dejar caer la visión. La visión que un día fue transferida, la visión que un día fue impartida, tenemos que cuidarla y seguir llevándola de generación en generación y de país en país hasta que eventualmente el mundo entero tenga esta visión que un día Dios puso en el corazón de Dr. Nevares. No creo que haya otro lugar más real para esto que sea este tipo de negocio. Creo que nunca más podemos llevar a las personas más allá de donde usted y yo estamos en el día de hoy. Por eso es tan importante que adoptemos la visión para poder llevar nuestra gente a esa visión. Ahora, no es carisma. Mucha gente tiene carisma. No es el carisma del líder lo que logra los cambios. Es la visión. Hay líderes que no son la gente más emocionales, pero tienen una visión tan fuerte en su corazón que los lleva a actuar. Y esa visión es la que provoca los cambios. Por eso quiero hoy hablar acerca de algo que se llama liderazgo visionario. Porque la responsabilidad número uno de cada uno de los que estamos aquí presentes es clarificar y comunicar la visión a nuestra organización. Cuando usted salga de aquí, usted tiene una responsabilidad. Aclarar la visión a toda su organización. Y no solo aclararla, sino comunicar todo lo que es la visión del International. El mío como fundador,
Su trabajo es continuamente tenernos al tanto del propósito original de esta organización. Y creo que lo ha hecho de una forma espectacular en los últimos 10 años. Ha sido claro y nos ha sido guiando cuál es el propósito por el cual estamos aquí hoy. Pregúntate por qué estás aquí hoy. Si es por dinero, créame, el día que lo tengas, se acabó todo para ti. Si es por una visión, no importa lo que te gane, tú vas a continuar llevando la visión. Yo le llamo a eso impacto residual. Ahorita no era el velo, estábamos en el cuarto y alguien aquí, una de las líderes de Barranquilla, le regaló un CD que acaba de grabar ella. Y en el CD está cantando su historia. Y no solo canta su historia, dándole gracias al doctor Nevares, habla de Giovanni Perotti, habla de Norma Rocha, habla de Noel Alvelo, habla de Johnny, habla de los líderes que de una forma u otra han impactado la vida de ella. Y la carátula del CD dice que gracias a esta oportunidad ella pudo salir del cascarón y lograr su sueño de grabar. Y mientras yo escuchaba el CD, yo decía, tal vez esta mujer nunca llegue a platino, puede ser que sí, puede ser que no. Cada persona sabrá a dónde va a llegar, pero algo yo sé. Lo que la International ha ocasionado en ella se llama impacto residual. No importa lo que ella se gane, eso es impacto residual. Logramos sacar a alguien del cascarón, alguien que había dejado de soñar y hoy en día está soñando en grande. Hoy en día está logrando sus sueños. Por eso, más que dinero, hay muchas cosas envueltas en esto. Hay más cosas envueltas de lo que usted se puede imaginar cuando usted es parte de este equipo. Por eso es que este equipo es tan emocionante. Por eso es que este equipo, donde quiera que llega, ocasiona grandes cosas. Porque este equipo carga algo que se llama los principios y valores. Y este equipo lleva algo que se llama visión. Diga conmigo, visión. Ahora, entrando de lleno para ir abundando sobre esto un poco. Creo que hay una gran diferencia entre liderazgo y administración. Y usted tiene que estar claro hoy qué es liderazgo y qué es administración. Porque administración básicamente consiste en tres cosas. Número uno, análisis. Y sabemos que el análisis, ¿qué trae? Es importante el análisis, pero usted no se puede enfocar en el análisis. Número dos, solución de problemas. Número tres, planificación. Todo esto tiene que ver con administración, pero liderazgo consiste en, número uno, visión. En número dos, los valores. Y en número tres, la comunicación de los ambos. La comunicación de los valores y la comunicación de la visión. Por eso Proverbio dice que sin visión el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo está destinado a desaparecer. Por eso las compañías que se enfocan en dinero, eso no es una visión. Eventualmente, ¿qué pasa con esas compañías? En Puerto Rico, todos los meses llega la última Coca-Cola del desierto, red de mercadeo. Y nos dicen que van a ser más grandes que la INT. Y nos dicen que nos van a destruir, que nos van a aplastar. Un año después, desaparece la compañía. Un año después nos están preguntando qué estamos haciendo. Porque, ¿sabes qué? Nosotros entendemos algo que se llama visión. Porque sabemos que sin visión, ¿el pueblo qué? Perece. Por eso nosotros nunca vamos a perecer, porque tenemos una visión. Y mientras la visión esté clara y no la dejemos caer, nosotros seguiremos creciendo, creciendo, como decía Giovanni esta mañana, hasta llegar al billón. Vamos, dígale a alguien, vamos a llegar al billón. Una visión es un sueño puesto en práctica. Una visión es un sueño que puede ser implementado. Ahora, hay tres palabras claves sobre una visión. Número uno, el tamaño de la visión. Usted tiene que entender hoy cuál es el tamaño de la visión. Número dos, cómo se comunica una visión efectivamente. Usted como líder necesita saber cómo se comunica la visión. Y número tres, cuál es la fuente de la visión. Dentro de eso, quiero establecer número uno, el tamaño de la visión. Si la visión no es grande, créame, dicen los expertos que entre más pequeña sea la visión, más difícil es para lograrla. Porque las visiones pequeñas no motivan a nadie, no mueven el alma de nadie. Pero una visión grande, una visión gigantesca, es como un gran imán. Todo el mundo quiere ser parte de eso. Todo el mundo quiere estar ahí. Y eso se llama masa crítica. Por eso usted y yo estamos a punto de experimentar algo que se llama masa crítica. Porque nuestra visión es grande. Vamos, dígaselo a alguien. Yo tengo una visión grande. Por eso Walt Disney logró lo que logró. Porque tenía una visión grande.
Y todos nosotros vamos a lograr grandes cosas porque ¿sabes qué? Tenemos una ¿qué? Una visión grande. Lo segundo, continúa. Lo segundo, ¿cómo comunicamos la visión? Y esto es importante porque ya establecemos que nuestra visión es grande y hablamos del tamaño de la visión. Y establecimos que los pensamientos, un pensamiento grande atrae a grandes pensadores. Por eso el doctor Nevares ha traído a grandes pensadores, porque está pensando ¿en qué? En grande. Por eso la compañía ha traído grandes pensadores, porque la compañía está pensando ¿en qué? En grande. Y dentro de esto, alguien dijo, no hagas planes pequeños, porque ellos no tienen el poder de conmover a las almas de los hombres. ¿Qué tan grande es la visión? Escuche lo que voy a decir, tan grande como la misma creación de Dios que eres tú. Te lo voy a repetir. ¿Qué tan grande debe ser la visión? Tan grande como la misma creación de Dios que eres tú. Tú fuiste creado sin límite, tienes un potencial impresionante, nadie te puede detener. Usted establece hasta dónde te va a llegar porque fuiste creado con el potencial para hacerlo. Por eso tu visión debe ser grande. Tu visión no debe ser solamente tu país, tu visión debe ser el mundo. Te lo voy a repetir, tu visión debe ser el mundo. Tener organizaciones en cada país del mundo para que cuando tú pases el batón, la próxima generación pueda llegar a diferentes países y a diferentes culturas. El doctor empezó en la casa con una visión. Hoy en día aquí hay 32 países representados. ¿Tendrá poder la visión? Vamos, y dígale a alguien, y esto es solo el comienzo. Esta es la pregunta. ¿A cuánta gente puedo ayudar y transformar con esta oportunidad? Pregúntese hoy. No pregunte cuánto dinero voy a ganar. No pregunte cuántas casas voy a comprar. Pregúntate, ¿a cuánta gente puedo ayudar? Porque las casas van a llegar, los carros van a llegar, los jets van a llegar, los yates van a llegar. Todo eso va a llegar. La pregunta es, ¿a cuánta gente puedo ayudar? ¿Sé por qué yo respeto tanto al doctor Nevares y lo sigo? Porque veo en sus ojos el deseo de ayudar a la gente. No veo en sus ojos signos de dólares. Veo en sus ojos pasión. Veo en los ojos de Yadira pasión. Pasión por ayudar, pasión por amar. Usted es un Rocha tan agradecido del doctor Nevares. ¿A qué usted cree se debe? Ha sido impactado por el amor del corazón del doctor Nevares. Y lo próximo que ocurre es algo que se llama gratitud. La gratitud es producto cuando alguien es impactado por el amor. Por eso no te enfoques tanto en dinero, enfócate a cuánta gente puedo ayudar. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dar para lograr la visión del equipo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en esto? 3, evalúe sus propios dones y concéntrese en su fortaleza. ¿Por qué tienes que concentrarte en una fortaleza? Porque tus debilidades están cubiertas por el equipo. Por eso cuando usted ve que un paralítico se sienta en la mesa a comer con gente que no son paralíticas, nadie sabe que es paralítico. ¿Sabe por qué? Porque el mantel cubre sus piernas. Y esto es lo interesante del equipo, que el equipo cubre las debilidades de los demás y nos enfocamos en la fortaleza de cada uno de ustedes. Por eso no te enfoques en tu debilidad, enfócate en tu potencial, enfócate en tus fuerzas. 7 cosas que los líderes debemos comunicar. Número 1, ¿quiénes somos? Tienes que hoy saber quién eres. ¿Qué es este equipo? ¿Qué es la International Networking Team? Es un equipo de profesionales en la industria de red de mercadeo. La otra pregunta que vas a hacerte es, ¿por qué existimos dentro del punto número 1? Porque queremos hacer una diferencia en la vida de las personas, brindándoles una oportunidad, como decía Giovanni esta mañana, real de crecimiento personal. Diga conmigo, real. Porque por ahí ofrecen oportunidades, pero no son reales. Contribución social y de lograr independencia financiera. Y la tercera, dentro del punto número 1, es ¿cuál es nuestra identidad? Diga conmigo, somos constructores de sueños. Lo segundo dentro de lo que comunicamos es ¿a dónde vamos? Como equipo, ¿hacia dónde vamos?
Eso tiene que ver con dirección y con metas. Y una de las metas que tenemos como equipo es llegar al billón. Y créame, nada nos podrá detener. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a lograr la meta. Vamos a llegar al billón. Vamos a hacer la red más grande en la industria de red de mercadeo. Vamos a construir la organización más grande en la historia. Y sabe interesante que usted es parte de esa historia. En otras palabras, estamos haciendo historia. Usted es un hacedor de historia. Vamos, dígaselo a alguien. Tú eres un hacedor de historia. Todos los que están aquí presentes hoy son hacedores de historia. En los próximos años vamos a hablar de esta convención. En los próximos años vamos a recordar cómo empezó esto. Cuando el evento empezó hoy y salió el primer video y yo vi a Lourdes, a Wilfredo, y empecé a ver al equipo, se me empezaron a hacer las lágrimas allí. Porque dice, lo que es el poder de una visión. Cuando todo empezó, no había nada seguro. Una sola cosa era segura, la visión. Una sola cosa era segura, los sueños. 10 años después estamos aquí. El equipo que empezó, Rani, Juan, Lourdes, Wilfredo, Luis, Iván, todos los que empezaron, ¿sabe qué hicieron ellos? Hicieron historia. ¿Y sabe qué vamos a hacer nosotros los próximos años? Vamos a seguir haciendo ¿qué? Vamos a seguir haciendo historia. Vamos, dígaselo a alguien, tú eres un hacedor de historia. Número 3, ¿por qué vamos hacia allá? ¿Por qué vamos hacia allá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pregúntese hoy. Porque queremos ayudar a nuestra familia y ayudar a la familia de cada persona que estamos tocando en el camino. 4, ¿qué se siente ir hacia eso? ¿Qué se siente? Entienda esto, la gente quiere diversión. La gente se quiere divertir con esto. ¿Qué se siente ir hacia esto? Es la aventura y la satisfacción de experimentar el máximo de tu potencial. Y que lo que estás haciendo está afectando a otras personas. ¿Sabe la satisfacción de poder ayudar a otras personas? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Si hoy estás aquí y estás ganando dinero, ¿por qué estás triste? A veces nos cargamos en el camino. A veces somos golpeados en el camino. A veces caemos en el camino y nos enfocamos en lo que no hemos podido lograr. Pregúntate, yo le decía ayer al grupo de Global, hace 6 años atrás, yo trabajaba en un almacén, me ganaba $800 mensuales. Cuando llega a presidencial, mi cheque pasó a los $2,000, 3 meses después. ¿Sabes qué? Si al día de hoy mi cheque estuviera en $3,000, yo sería feliz. ¿Sabes por qué? Porque como empleado de aquel almacén, nunca iba a pasar de $1,000. Dios ha sido bueno conmigo. Y ahora no, tenemos algo para pagar la casa y la joya bichola, por lo menos. Pero la pregunta para ti es, ¿estás disfrutando lo que estás haciendo? ¿Estás disfrutando el proceso? Porque todos los líderes que están desfilaron aquí hoy, los pioneros, que hoy Giovanni subió acá arriba, ¿sabes qué? Ellos tuvieron que pasar sus procesos. Yo he tenido que pasar el mío. Usted tendrá que pasar el de usted, pero ya usted conoce la película. Cuando usted va al cine, ¿sabe qué hacen con usted antes de la película? Le dan cortos. ¿Sabe para qué son los cortos? Para que usted sepa lo emocionante que va a ser la película. Cuando usted escucha a uno de estos líderes, ¿sabe qué le están dando a usted? Cortos. Para que usted sepa cómo va a terminar su película. Y vengo a decirte que tu película va a terminar bien. Tú vas a terminar como platino. Es inevitable. Si tú sabes que vas a terminar como platino, no te amargues la vida. Tú sabes que estás trabajando día tras día tras día para eventualmente convertirte en un platino. Por eso no te amargues en el proceso, disfruta el proceso. Vamos, dígaselo a alguien, disfruta el proceso. ¿Qué se siente? ¿Sabe las veces que a mí se me explotó una goma después de hora y media de camino para un plan y llegaba todo sucio a un plan? Y yo decía, tranquilo, este será de los últimos planes que haré en este carro. Pronto vendré en un carro nuevo. Tranquilo, esto va a cambiar. Esto es momentáneo. Noel Albero trajo un líder aquí hoy. Y cuando llegó aquí, escúchese, cuando yo aquí no tenía dónde dormir, le dijo Noel, a mí no me importa dónde voy a dormir. Duermo en el lobby, duermo en el salón, pero yo quiero estar en esa convención. Gloria a Dios
por Samaniego, que anoche se lo llevó. Te agradezco, Samaniego. Pero ¿sabes qué? Ese hombre yo sé que va a ser platino. Porque él no está viendo el proceso de que hoy no tuvo donde dormir. Él está viendo el proceso de que algún día las cosas van a cambiar para él. Que algún día estará en una suite presidencial. Porque el dinero no será un obstáculo en su vida. Vamos, dígale a alguien, disfruta el proceso, disfrútalo. Cinco. Lo que ellos pueden hacer. En una sinfonía, cada quien toca lo que le corresponde. Y esto es importante. Entender que cada miembro del equipo es importante. Todos somos importantes, todos. Cada cual tiene un don. Cada cual tiene una habilidad. Y nuestro trabajo es descubrir los dones de la gente y ayudarlos a que los desarrollen y los pongan a favor del equipo. Cada vez que Giovanni expone, yo disfruto escuchar a Giovanni. Una oratoria impresionante, claro en su mensaje. Ahorita estaba con Juan hablando sobre eso ahí en la silla. Cada líder, Juan, cada vez que se sube aquí, usted sabe, las sillas vuelan. Usted sabe transmitir pasión y emoción y entusiasmo. Cada uno de los líderes son necesarios. Cuando yo empecé este negocio, me era un cassette. En aquel tiempo eran cassette. No soy tan viejo, no se equivoquen. Bueno, si yo era viejo, más viejo fue el que grabó el cassette. Se llamaba La Transformación. Randy Marrero, ¿se acuerdan de ese cassette? Cuando usted empieza a ver la historia de cada persona, sabe que usted disfruta el proceso. Porque usted sabe que cada uno puede hacer algo por el equipo. Cada uno. Olvin, su como maestro de ceremonia, impresionante. Hoy conocimos un nuevo líder como maestro de ceremonia. Nunca lo había escuchado. Tremendo. Cada cual tiene un don. Le decía ahorita a la hija de Yadira, ¿sabes qué, Yanis? Has hecho un trabajo impresionante. Cada persona es necesario. Si madre no estuviera aquí, esto no estuviera corriendo como está corriendo. Todo el equipo es necesario. Todos somos como huesos que se conectan con huesos para convertir esto en un equipo, para convertirnos en un cuerpo que podamos afectar el mundo. Todos somos necesarios. Por eso, si tú eres líder de alguien, si tú eres el offline, no lo limites. Grandeza es descubrir el potencial y ayudar a ese líder y posicionarlos. Pero para eso hay que quitarse los egos y levantar a alguien que esté ahí abajo. Decirle, ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer mejor que yo. Y posicionarlo. Así que lo que cada persona puede hacer es importante. Número 6. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso es algo que debes comunicar claro. Nos hablaron anteriormente, Rocha nos habló cómo se hace. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lograremos la visión? Esa es una estrategia específica. A través de un sistema educativo, el cual está constituido por las actividades del sistema y las herramientas del sistema. Todos estamos conectados a ese sistema, todos. Si usted está aquí hoy y no se ha conectado, y usted tiene su propio sistema y su propia idea, hoy te doy un consejo. Usted quiere hacerlo bien y hacerlo rápido, como decía Rocha, conéctate al sistema, conéctate al equipo para que lo puedas hacer bien y rápido. Vamos, dígaselo a alguien, hazlo bien y hazlo rápido. Por eso tiene que haber una alineación entre lo escrito en el sistema, lo hablado por los líderes y las acciones que emprendemos en el campo. Todos tenemos que ir en la misma dirección, todos, enfocados en lo mismo. Y número 7, tienes que comunicar cuál va a ser la recompensa. Y dentro de esto debes explicar a la persona cuando empieza el negocio cuál es el beneficio emocional por conectarse con nosotros. Porque al principio no hay billete. Su primer cheque, ¿cuánto pudo haber sido? El mío fue de 30 y pico dólares. Pero Juan, aquí en Panamá, hace 6 años y medio, me quedaban 1,200 dólares en el banco. Y Juan me dijo, vamos a Panamá. Yo no había tomado la decisión de hacer el negocio. Estaba en el negocio hace un año, pero era como si no estuviera. ¿Por qué? Porque llevamos un contrato, no significa que estemos en el negocio. Yo vine con Juan Rosado aquí. Era la apertura de Panamá. Estaban buscando un almacén. Estaban buscando, hicimos una reunión. Y yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Solamente estaba acompañando a Juan. Pero esa semana,
Juan no me habló de dinero, Juan me habló de del beneficio de ser parte del equipo, de lo emocionante que iba a ser la ruta en los próximos años. Y eso fue lo que a mí me conectó. ¿Cuál era la recompensa número emocional? Y luego Juan me pudo transmitir lo que iba a ser libertad financiera. Que si él había logrado libertad, yo podía lograr libertad financiera. Y eso lo usted tan real que 12 meses después de esa reunión aquí en Panamá. Para mí esto es tan importante en el día de hoy. 12 meses después de esa reunión aquí, ya yo era diamante internacional. Ya yo era miembro del Club de los 100,000. Y ya yo estaba retirado. Y ya mi esposa estaba retirada disfrutando libertad financiera. Porque alguien me habló de las recompensas que hay. Créanme, todo el que está en este proyecto está buscando una recompensa. Aún David cuando enfrentó a Goliat dijo, ¿cuál es la recompensa que van a dar si mato al gigante? Y usted tiene que desarrollar la habilidad de poder transmitir la recompensa emocional y la recompensa económica, que es algo que se llama libertad financiera. ¿Sabe qué? La visión empezó en Puerto Rico. Fuimos a Santo Domingo. ¿Sabe que los dominicanos somos diferentes a los puertorriqueños? Y no se equivocaron, son diferentes. De ahí fuimos a Colombia. ¿Sabe que los colombianos somos diferentes a los dominicanos y somos diferentes a los puertorriqueños? Y no se equivocaron, somos diferentes. Fuimos a México. ¿Sabe que los mexicanos somos diferentes? Pero un día todos descubrimos algo, que hablaremos diferente, que tal vez no comamos las mismas cosas. Yo como pique y hermano, estoy una semana en el baño. Fui a Honduras y me dieron lagarto de bienvenida. Y yo dije, en el próximo día lo como, en este no puedo. Porque no es parte de nuestra cultura. Pero ¿sabe qué descubrimos todos en un momento dado? Que tal vez no pensamos, hablábamos igual, tal vez no comíamos igual, tal vez no bailamos igual. Yo vi a algunos bailando salsa anoche y dije, ese no es latino. Ese, yo no sé, pero no puede ser. Colombiano es porque los colombianos bailan muy bien la salsa. Pero ¿sabe qué descubrimos todos en un momento dado? Que tenemos algo en común. Que todos deseamos algo. Y eso que deseamos todos, el doctor nos está ofreciendo a través del sistema. ¿Sabe qué todos deseamos? Ser libre. Tener el control de nuestro tiempo. Tener el control de nuestra vida. Decidir dónde estar cada día. Decidir qué hacer con nuestro tiempo. Y eso es lo que hoy te digo, tenemos el producto más grande del mundo que se llama los valores y hay un producto mayor que se llama libertad, diga conmigo, libertad. Y eso es lo que nos une a todos aquí hoy. Todos estamos enfocados en la recompensa, que es ser libre financieramente. Y nunca depender de hombre ni nada para crear nuestro ingreso. Nunca vamos a permitir que nadie nos diga cuánto valemos. Y esto es lo que nos ofrece el sistema. De usted establecer cuánto usted se quiere ganar. De usted decir cuánto usted vale. Usted no vale 6 pesos la hora. Usted no vale 10 dólares la hora. Usted vale lo que usted cree que vale. Y eso es lo que el sistema nos ofrece. Y dentro de lo que es visión, ¿cómo la comunicamos? Número uno, ejemplo personal. Tenemos que ser los valores. Y ahí vemos ejemplos de gente que no solamente decían cosas, lo eran. Mejor ejemplo para mí ahí, Jesucristo. Todo lo que él hablaba ya él era eso. Por eso nunca, escúchese esto para hacer este punto. Jesús nunca dijo, yo amo. Nunca. ¿Sabe por qué él nunca dijo, yo amo? Porque él era. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos que decir, te amo. Solamente expresárselo a la gente con nuestro servicio, con lo que somos, los valores. Así que tenemos que dar, comunicamos la visión con nuestro ¿qué? Ejemplo. Número dos, síguelo. Lemas verbales. ¿Cómo se comunica la visión con los qué? Y es importante que usted salga de aquí hoy y se aprenda los lemas del equipo. Número uno, somos muchos, somos uno. ¿Un qué? No los escuché. Somos muchos, somos uno. ¿Cuál es el próximo lema? ¿Constructores de qué? ¿Constructores? Número tres, ¿haciendo la qué? Haciendo la diferencia. Número cuatro, ¿expandiendo la visión a dónde? Al mundo. Número cinco, ¿los principios son nuestro qué? Nuestro faro. Síguelo.
El mundo está listo, ese me encanta. El mundo está listo para nosotros y nosotros estamos listos para el mundo. Y el que ayer añadimos, escríbelo por ahí, hay que seguir. Ese es el lema principal del doctor Nevares. Cada vez que usted le lleva un problema, prepárese. Porque le van a decir, hay que seguir. El niño, el frasco, no trae todos los... Hay que seguir. El niño está el problema, hay que seguir. Vamos, dígaselo a alguien. Hay que seguir. Y escríbate otro que me encanta. Nosotros somos el sistema. Nosotros somos los valores. Vamos, dígaselo a alguien. Nosotros somos el sistema. Tres, ¿cómo comunicas la visión? ¿A través de los qué? Símbolos. Los símbolos son necesarios. Por eso cada vez que yo voy a un lugar y veo el logo de la International, yo me emociono. Yo sé que todos tenemos grandes ideas, y somos creativos, pero no permitas que nadie ponga un logo en la reunión que no sea este logo. Eso nos da identidad. Eso es lo que nos hace ser diferentes a otras organizaciones. Nuestro logo. Y hay un banner en el medio de la actividad para que lo puedas aprender. ¿Qué significa cada una de las cosas del logo? ¿Por qué el azul? ¿Por qué el rojo? No es el Partido Popular. ¿Por qué el oro? ¿Por qué el platino? ¿Por qué la estrella? ¿Por qué cada una de las cosas que están en el logo? Todo tiene un porqué. Debes aprendértelo. Debes entender el porqué del logo. Tú nunca vas a ver la BMW. Ir a un país y poner un logo diferente. Lo que lo hace diferente es el qué. El logo. ¿Qué es lo que hace a Ford diferente a otras compañías? ¿Nuestro qué? El logo. Dos logos solamente deben haber en nuestras reuniones. El de la International y el de Ford. Lo voy a repetir. Solamente dos logos deben haber en nuestras actividades. El de la International y el de Ford. Los demás logos están de más. Vamos, dígaselo a alguien. Solo dos logos, dígaselo. Cuatro, ¿cómo comunico la visión? Use las herramientas, los DVD, los CD, úselo todo. La página de la International, úsela. Conecte a la gente a la página. Es la mejor forma para transmitir, ¿qué? Una visión. Y cinco, nunca desde acá arriba se transmite visión. Yo estoy tratando de comunicarles algo, pero la visión Juan no me la comunicó en la tarima. ¿Sando Juan me la comunicó? Cuando tuvimos una semana aquí, solos. Desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, dos camas diferentes, pero en el mismo cuarto. Fue ahí donde la visión se qué, la pudo comunicar. Por eso, usted quiere comunicar una visión, pase tiempo con su gente. En el one to one, en un café, siéntese, háblele de los símbolos, el símbolo del International, los lemas verbales, la visión, las metas, todo lo demás, que es el cómo se hace, lo vamos a aprender en el camino. Pero la gente necesita saber por qué deben ser parte del International. Y esto es vital para usted, que su gente sepa por qué están en este equipo. Y no porque los metimos obligados, sino que ellos sientan ser parte, que ellos lo vivan. Y eso se logra en contacto, ¿qué? Personal. Y cierro con esto. La fuente de nuestra visión. Toda visión tiene una, ¿qué? Una fuente. Y solamente hay dos fuentes para una visión. Su ego. O Dios o propósito, como lo quieras llamar. Su ego o Dios. Su ego o el propósito. Si no hay un propósito claro, la visión entonces de usted va a ser por egos. Y yo he aprendido algo, que toda visión que se levante en base a egos está destinada a desaparecer. Pero toda visión que se levante en base a un propósito, y el propósito es ayudar a otros seres humanos y transmitir los valores y amar a la gente, esa visión va a continuar de generación en generación. Y yo no sé si usted puede entender esto, pero la visión de la International está centrada en principios y valores. Por eso yo sé que mis hijos algún día estarán hablando del logo de la International. Que mis hijos algún día estarán hablando de los lemas verbales. Que mis hijos algún día estarán hablando de lo que un día empezamos. Porque esto va a continuar de generación en generación.
Y la visión, con propósito, compone de tres partes. Número uno, ¿qué vamos a hacer? El cómo. ¿Qué vamos a hacer? Número dos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya usted sabe lo que vamos a hacer. Vamos a ser la organización más grande en la industria de red de mercadeo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar al billón y nadie nos va a parar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de un qué? De un sistema. No hay otra. Carlos nos lo explicó ahorita claro, que él no trabaja con la gente, pues no sé otra forma, porque él nació así. Por eso es importante que la gente que usted está, que nace en este negocio, nazcan bien. Porque si nacen bien, entonces podrán continuar bien. Si nacen enfermos, mi papá decía que palo que nace doblado, es bien difícil enderezar ese tronco. Nazca bien la gente en el sistema. Conéctelos al sistema, en el cómo. Y número tres, ¿cuándo? La visión tiene tres etapas. ¿Qué vamos a hacer? Mi gente, ¿qué vamos a hacer? Diga conmigo, la organización más grande en la industria de red de mercadeo. ¿Cómo lo vamos a hacer, mi gente? Diga conmigo, con el sistema y con el equipo. Dígalo, con el sistema y con el equipo. Y número tres, ¿cuándo es la visión está lista? Yo no sé si usted escuchó a Giovanni esta mañana, pero él nos presentó por qué estamos en el mejor momento. Y eso a mí me emocionó esta mañana. ¿Sabes qué? El momento es ahora. ¿Sabes cuándo debemos hacerlo? Ahora. ¿Sabes cuándo vamos a hacer historia? Ahora. ¿Sabes cuándo es el momento para ser libre financieramente? Vamos, dígale a alguien, todo está listo, todo está listo. Vamos, dígaselo a alguien, todo está listo. Vamos, póngase de pie. Chóquele cinco a alguien, dígale, sigue la visión, no la dejes caer, no la dejes caer. Vamos, dígaselo a alguien, no dejes caer la visión. Mi gente, lo que juntos empezamos, juntos lo vamos a terminar. Los quiero, bendiciones. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.